Vamos a mover los niveles, niveles, niveles. No, menos, menos, menos. Ahí creo que está bien. Hola, hola, hola. Ok, súper. Ah, yo aquí exhibiendo mi. Bueno, nada, vamos a probar todas las cosas. Cámara. No, no está funcionando. Ajá. Okay. Webcam. Está bien. Terminal, TextMate, okay, creo que estamos bien. Okay, muy bien, muy bien. Solo necesito confirmación de mi contraparte. Por lo pronto, puedo tener un café. No es de ninguna marca en particular. Café local. Ok, pues como siempre les digo en las introducciones de estos videos, vamos a hacer docking, vamos a hacer un tipo muy específico donde... ¿por qué? Un tipo muy específico y pues como siempre tenemos que hacer todos los pasos importantes. Uno de los más importantes siempre es conseguir las estructuras. Y ese es uno que en este momento me va a tomar algo de trabajo porque no tengo a mano el artículo de donde quiero tomar estas notas para las estructuras. Tengo que encontrar el artículo. Por lo menos acordarme dónde lo salvé. O en downloads. No, no, a ver. No, ninguno de estos. En documentos. Ajá, no lo veo. Bueno, ¿dónde? Ajá. Ah, ya lo encontré. Lo tengo en otra pantalla, así que voy a tratar de hacer la búsqueda aquí. Una PI3K. Un momento. Bien, ok, entonces del artículo que un colega me pidió revisar salen varias estructuras. Yo estoy buscando específicamente una estructura de esta proteína, la P13K, y me parece que es la de Sus escrofa, la de cerdo, exactamente la que tiene, que ha sido cristalizada con estos ligandos, la fosfo-inositide trikinase. Ok. Voy a hacer las cosas varias veces, pero principalmente voy a, si todas estas estructuras son de la proteína del cerdo, voy a tomar una basado en el orden en el que aparecieron. Esto no es muy sistemático, es decir, habría que hacerlo de otra manera sistemática, pero para empezar el proceso voy a hacer eso. Voy a darle clic a esta y... No voy a descargar el archivo de aquí, lo que voy a hacer es darle a este botón de Display Files y lo que quiero ver es el header. Mientras, en Quimera, ahí sí voy a
no solo abrir el programa de Quimera, sino ahí voy a descargar el archivo. Y eso se puede hacer de muchas formas. La más fácil cuando uno está conectado al internet es darle aquí en el botón de File y Fetch by ID, el cual abre estas ventanas. Y aquí en este, una vez seleccionado PDB, en este cuadro de diálogo voy a introducir el nombre de esta estructura que es 1E7U. 1E7U. Y al darle fetch me va a conseguir la estructura. Algo que hay que observar de inmediato es que la estructura tiene, pues, no las llamemos errores, sino ciertas deficiencias. Y estas deficiencias consisten principalmente en que estas líneas punteadas indican segmentos de la estructura que no fueron resueltos en la cristalografía. Creo que dado que el sitio de unión a su ligando con el que la cristalizaron, que eso podríamos saber cuál es aquí. Solamente viene aquí en el texto. Aquí está, guanidina. El ligando guanidina está en el sitio que probablemente nos interese. De manera interesante parecería estar unida covalentemente, pero bueno, de eso ahorita nos haremos cargo. Entonces, lo que quería decir es, dado que el sitio de unión está en este lugar, parecería, por lo menos a la distancia, que ninguno de los segmentos que faltan, excepto tal vez este en particular, están cerca de ese ligando. Entonces, esta estructura no es perfecta, pero podríamos empezar a trabajar con ella. Ahora, voy a regresar a esta ventana donde está el texto, porque aquí en este header del PDB hay dos piezas de información súper importantes. Desde luego vienen los ligandos y viene la secuencia, pero también viene estos dos renglones. Aquí nos indica que hay un cambio en la secuencia, en el aminoácido 143, donde debería haber una alanina, por lo que entiendo, pero es una prolina, porque se introdujo un tag de histidina. Vamos a ver si eso lo podemos en efecto confirmar. Voy a poner aquí unas ventanas que utilizo usualmente para el análisis de las estructuras. No hay que usarlas todo el tiempo, yo las tengo porque estoy acostumbrado a verlas y me permiten manipular un poco lo que visualizamos. Entonces, como decía, no es una estructura perfecta. Vamos, y dado que veo estos detalles de las mutaciones, una por el tag de histidina y esta por un conflicto, creo que vale la pena revisar la secuencia aquí. En las herramientas viene este menú Tools Sequence, y cuando uno le da clic aquí en Sequence, aparece justamente esta ventana con la secuencia de la proteína. Como podemos ver, empieza en una alanina, en dos alaninas, 142 y 143, que tomando en cuenta esto, tiene sentido. Una de estas alaninas se modificó para hacer una prolina con el objeto de tener un histag. Y esa pro. Ah, perdón, es al revés, ¿no? 143 era originalmente una prolina, esta, pero se cambió a alanina para insertar el tag de histidina. Y el otro residuo que debe haber cambiado debería ser una arginina, más bien que se cambió y que hay un conflicto con la secuencia reportada. Dice que donde hay una arginina ahora hay una alanina. Y este es el residuo 505. 500, por aquí debería estar este. Este residuo, de acuerdo a lo que podemos ver en los mismos datos que vienen con el PDB, no debería ser una alanina, sino debería haber sido una arginina. Entonces, estos dos detalles son importantes tomarlos en cuenta, porque podríamos decidir no usar esta secuencia. Podríamos decidir usar una secuencia, buscar una estructura, perdón, que sí contenga estos aminoácidos, o en dado caso que sean indispensables, corregirlos. Lo mismo sería cierto para estos gaps en la estructura. Si este gap, por alguna razón, fuera súper importante, pues deberíamos buscar una manera de reconstruirlo.
Ah, o no solo reconstruirlo, también podemos ver qué otras estructuras hay disponibles en la base de datos y en caso de que fuera necesario, usarlas. Entonces, aquí creo que lo logré, no lo logré. La ventana de secuencia y la ventana de estructura deberían estar conectados. Ajá, y lo están, de manera que lo que señalé en la ventana de estructura aparece aquí. Esta es esa región que está ausente. Entonces, como pueden ver en el video, debería ser fácil de localizar. Lo que voy a hacer es cerrar esta secuencia. De hecho, voy a cerrar todo el programa. Ok, perfecto. Y voy a empezar de cero. La razón es que, dado estos detalles que acabo de observar de la estructura, lo que voy a hacer es descargar todas las estructuras disponibles para ver cuál de todas ellas tiene al menos, o más bien, no cuál tiene al menos, cuál de todas las estructuras tiene más aminoácidos en las regiones, en esa región, específicamente en esa región muy cercana al sitio de unión. Y sobre todo, la que tenga o las que tengan o no tengan, mejor dicho, ninguna mutación. ¿Ok? Vamos a ver. Bien, entonces necesitamos la lista. La lista está aquí en mi búsqueda. La primera es la 1E7U. Entonces voy a repetir el proceso. File, fetch. Abre esta ventana. Para no tener que estarla abriendo cada vez, aquí en la parte. Ups, aquí copié muchas cosas que no eran importantes. En la parte baja de la ventana viene este botón, esta selección que me permite decirle que cuando apriete el botón de fetch y de que atraiga la secuencia, la estructura de la base de datos, mantenga la ventana abierta. En caso de que solo hubiera dado clic en Fetch, esta opción cerra sin esta opción de Keep Dialog Up, se cerraría la ventana. Entonces voy a regresar a ver, Safari en mi caso, y voy a bajar la siguiente estructura, 1E7V. 1E7, ups, 7V. Fetch. En general, cuando las estructuras han sido determinadas por el mismo grupo de investigación, pasa lo que estoy mostrando aquí, que están básicamente con las mismas coordenadas relativas, es decir, casi están encimados sin que tuviera yo que hacer nada. Desde luego, usando esta ventana de modelos, y aquí donde hay esta columna que tiene una letra S, dándole clic a esa palomita y quitándola, ahora solo vemos la estructura que descargué en segunda ocasión con su otro ligando. O las dos al mismo tiempo, o solo la que tenía WordManina. Voy a continuar con el proceso de la descarga. Ahora 18EW. 18EW. Voy a verificar que eso sea correcto. Uno, no, es incorrecto. 1E8. 1E8W. Fetch. Ajá, ahí está. También esta fue determinada en el mismo laboratorio. Y vemos que en apariencia tienen casi los mismos gaps. La primera estructura, voy a quitar la primera y la segunda. Aquí este gap parecería ser mucho más grande que en la primera estructura, pero este otro cercano al sitio de unión parecería, es un poquito mejor en la primera, pero a todos les faltan, hasta el momento a todos les faltan aminoácidos. Así que voy a continuar con la siguiente estructura, 1E90. 1E90. Ay, no hemos checado nada de las mutaciones, ¿no? Todavía nos faltaría hacer eso. Ajá, esta. Noten, vean eso. Voy a dejar solo dos. Este loop parecería así tener ciertos cambios que podrían ser en función del ligando. Esta debería ser una cuercetina. Y entonces, este loop sí parecería tener algo que ver con la función. Creo que para propósitos de este docking vamos a tener que hacer algo para ignorarla, o idealmente habría que corregirla, pero vamos a evaluarlo cuando acabemos de ver todas las estructuras. Esta es la. A ver. Hemos descargado una, dos,
3, 4, que todas pertenecen al mismo artículo, como pueden ver por estos títulos. Pero de acuerdo a esto debería haber 1, 2, 3, 4, 5. Entonces nos falta al menos una. Esta creo que no es porque cambia el título del artículo. Voy a ver en la siguiente página. Sí hay una siguiente página, ¿no? Aquí dice una de 5. A ver, que me muestre todos los resultados. No, algo es. Ah, ok, entonces esta sí debe ser la última. Ok, 1E8X. 1E8X. Ok, bueno, tiene más o menos sentido porque incluso, de nuevo, como les comentaba, cuando las estructuras han sido determinadas en el mismo grupo de trabajo, usualmente tienen las mismas coordenadas de referencia. Voy a usar la herramienta de comparación de estructura que se llama Matchmaker. Ah, y ya voy a cerrar esta ventana. Y usando la primera estructura como referencia, voy a alinear todas las demás, ¿sí? Entonces, en este recuadro tengo que seleccionar la primera y en el otro recuadro todas las demás. Voy a darle Apply. Ahora están muy cerca, pero dado que son muchos aminoácidos, el algoritmo que usa la computadora le va a tardar algo de tiempo en encontrar la mínima distancia entre todos los carbonos alfas de estas estructuras. Creo que en lo que hace ese cálculo, voy a echarle un ojo a la secuencia a través del display file y el header. Como pudieron apreciarlo en el otro caso, es la última información antes de las coordenadas, donde viene la secuencia, los ligandos. Y en este caso, vean esto. En la del 42, el aminoácido 142 y 143, voy a hacer esto un poco más grande para que lo puedan leer con facilidad. Se cambiaron como parte del tag de expresión. Y sigue habiendo el conflicto de la arginina 105. Creo que en este punto, vamos a ver si este ya acabó, vale la pena averiguar dónde está esa arginina 105. De nuevo, lo más fácil es Tools, Sequence, Sequence. Le voy a pedir solo la secuencia de una cadena. Todas deberían ser muy parecidas, excepto por los gaps. Y voy a buscar el 405. Estoy en el lugar incorrecto, ¿no? 505, perdón. Sí, estoy en el lugar incorrecto. Ajá, aquí está. Aquí la señalo y también acá en la estructura debería ser visible, solo que hay demasiadas estructuras y hace la vida difícil. Ah, acá está. Este es el lugar donde está esa mutación. No conozco lo suficiente de la estructura como para decir si eso es importante o no, pero afortunadamente está lejos de nuestro sitio de unión, así que creo que por el momento la voy a ignorar. Estábamos revisando esta 1E8X. Ajá, aquí está. Así que voy a regresar en las páginas y voy a revisar ahora la 1E90. Y tiene el mismo problema de la arginina, la misma mutación por el tag de expresión. En este caso vale la pena hacer esto porque estamos empezando el docking y es mejor estar seguros de por qué la secuencia es como es y no descubrirlo una vez hecho un docking súper extenso y tener que repetirlo porque usamos sin saberlo una mutante. Ok, parece que todos los casos son los mismos. Tiene esas mutaciones en el tag de expresión. Perdón, para introducir el tag de expresión y un conflicto de la secuencia. Así que desde un punto de vista simplemente estructural, cualquiera de estas es equivalente a la otra. Ah, no, todavía tengo la selección, perdón. Sin nada seleccionado, aquí en Actions y Focus puedo regresar la estructura a una posición neutra. Y de nuevo me voy a centrar en esa región cerca del sitio de unión que les comentaba que les falta aminoácidos.
o residuos, en realidad. Solo Solo estoy estoy cambiando cambiando un un poco poco la la visualización visualización para para hacerlo hacerlo más más fácil. fácil. Ok, Ok, aquí aquí está. está. Entonces, Entonces, como como pueden pueden ver, ver, aquí aquí falta falta un un fragmento fragmento y y de de manera manera puramente puramente especulativa especulativa me me daría daría la la impresión impresión que que la la estructura estructura en en verde verde y y la la en en azul azul son son las las que que tienen tienen más más secuencia secuencia o o que que cubren cubren más más ese ese pedazo. pedazo. Voy Voy a, a, la la única única manera manera desafortunadamente desafortunadamente de de verlo verlo es es viendo viendo todas todas las las secuencias secuencias y y ahora ahora sí sí voy voy a a tener tener que que desplegarlas desplegarlas todas. todas. Ok, Ok, sabemos sabemos que que ese ese pedazo pedazo lo lo podemos podemos seleccionar seleccionar y y de de esa esa manera manera ver. ver. Ah, Ah, pero pero aquí aquí estoy estoy seleccionando seleccionando dos dos estructuras estructuras distintas. distintas. Voy Voy a a seleccionarlo seleccionarlo aquí. aquí. Afortunadamente, Afortunadamente, a a estos estos colores colores indican indican en en qué qué secuencia secuencia estoy estoy haciendo haciendo la la selección. selección. Entonces, Entonces, debería debería ser ser aquí. aquí. Ah, claro, es que no No se se ve ve toda toda la la secuencia. secuencia. Ok, Ok, ese ese pedazo pedazo está está en en el el aminoácido aminoácido 968 968 y y 979. 979. Entonces Entonces voy voy a a ver ver en en las las ventanas. ventanas. Ah, Ah, pues pues aquí aquí hay hay varias varias maneras maneras en en que que podría podría hacer hacer esto. esto. Podría Podría alinear alinear todas todas las las secuencias secuencias o o hacer hacer algo algo como como lo lo que que estoy estoy haciendo, haciendo, simplemente simplemente alineando alineando las las ventanas ventanas. y Y mostrando mostrando que que hasta hasta donde donde se se puede puede ver, ver, a a todas todas les les falta falta ese ese pedazo pedazo y y ninguna. ninguna. Voy Voy a a tratar tratar de de tener tener que que deseleccionar deseleccionar todo. todo. Ah, Ah, eso eso no no contaba. contaba. Un Un momento. momento. ¿Dónde ¿Dónde se se fue fue mi mi ventana? ventana? Aquí Aquí está. está. Ah, Ah, voy voy a a tener tener que que volverlo volverlo a a hacer hacer por por no no hacerlo hacerlo bien bien desde desde el el principio. principio. Ok, Ok, no, no, tengo tengo que que empezar empezar con con este este hasta hasta abajo abajo y y otra otra vez vez seleccione seleccione todo. todo. Ventanas. Ventanas. Este. Este. Este Este hasta hasta abajo. abajo. Luego Luego este. este. En En realidad realidad aquí aquí el el orden orden no no importa importa mientras mientras podamos podamos ver ver qué qué hay hay residuos residuos faltan. faltan. Ajá, Ajá, ahí ahí está. está. Entonces, Entonces, este este le le falta, falta, este este tiene tiene histidina histidina y y isoleucina, isoleucina, igual igual que que este este primero. primero. A A este este le le falta falta la la isoleucina isoleucina y y a a este este no. no. Acaban Acaban en en isoleucina isoleucina los los gaps gaps isoleucina. isoleucina. Ajá. Ajá. Entonces, Entonces, tanto tanto la la azul azul como como la la teal teal son son idénticas idénticas en en la la región región que que les les falta falta y y las las otras otras están están un un poco poco por por peorcitos. peorcitos. Entonces, Entonces, la la azul, azul, esta esta y y la la teal. teal. Y Y todas todas las las demás. demás. ¿Ah? ¿Ah? Todas Todas las las demás demás son son muy, muy, muy muy parecidas. parecidas. A A menos menos que que hubiera hubiera otro otro factor factor que que nos nos hiciera hiciera distinguir distinguir cuál cuál de de las las dos dos estructuras estructuras que que dejábamos dejábamos ver ver es es la la mejor. mejor. Pues Pues en en el el momento, momento, en en este este momento momento podemos podemos escoger escoger cualquiera cualquiera de de las las dos. dos. Creo Creo que que un un factor factor que que podría podría ser ser interesante interesante es, es, voy voy a a cerrar cerrar las las secuencias. secuencias. Es Es que que ligando ligando de de la la teal, teal, de de la la color color café, café, tiene tiene ese ese enlace enlace en en apariencia apariencia covalente. covalente. Creo Creo que que a a lo lo mejor mejor valdría valdría la la pena pena quitarlo. quitarlo. Eso Eso debería debería venir venir declarado declarado aquí, aquí, ¿saben? ¿saben? Y Y no no lo lo vi. vi. ¿De qué año es la estructura? Podría ser un error y que no esté realmente unido covalentemente. Bueno, pues vamos a repetir, vamos a hacer el docking como ya lo habíamos hecho. Voy a quitar la estructura azul y solo voy a procesar la que está en teal. Y el primer paso es en el menú de Select, quitarle todos los residuos que no sean estándar. Y eso lo hacemos aquí en el menú de Select, Residue, All Non-Standard. Esto va a seleccionar estas cadenas que están representando al ligando y todas las moléculas de agua.
En Actions, Bonds, Delete, ya las quité. Parecería que, ajá, nuestra lisina se quedó bien, no tiene, no parece que haya tenido un código dentro del PDB que indique que estaba modificada, así que eso está muy bien. Y ahora vamos a tratar de generar las coordenadas. Bueno, no, en realidad no. Vamos a salvar estas coordenadas como PDB. Las coordenadas que vamos a salvar, las voy a poner en mi escritorio, van a corresponder entonces a esta proteína como receptor. Le voy a poner la línea clean, sin heteroátomos que sean el ligando o moléculas de agua. Y ahí es usualmente donde uno empieza un docking. Listo. Voy a cerrar Quimera. Y ahora voy a pasar al paso de obtener nuestro ligando. UCSF. De hecho, voy a hacer los ligandos. Perdón, me escribí esto mal. UCSF Sync. En esta base de datos puedo usar los nombres de los ligandos tal cual como vienen aquí. Literalmente copy paste. Y aquí en Substances pedirle los ligandos. Aquí está la WordManina, que aquí en el botón de Downloads le puedo pedir el SDF. Y este, ¿saben qué? Este, voy a borrar esa estructura que bajé. Downloads. Y voy a, en realidad, a usar otro menú. Este es un download, pero aquí hay otro. Y este me interesa más porque debería tener protones. Y me da directamente el MOL2, que es un mucho mejor archivo para hacer el docking. Ahora, algo que tienen de defecto esos archivos es que necesita uno. Bueno, no, no es necesario, pero yo prefiero editarlo y agregarle aquí internamente, justamente en esta línea, el nombre de la molécula a la que corresponde, la WordManina en este caso. Ahora voy a regresar aquí a mi navegador, voy a seleccionar esta otra molécula, que afortunadamente ese nombre sí corresponde con una sustancia que se puede buscar aquí en el Sync, la LY204002, y voy a repetir este mismo proceso. Ir a encontrar la molécula, ir a la página, descargar la molécula en MOL2, entrar al archivo de la estructura que bajé, agregarle el nombre de la molécula. Esto a veces parecería no ser importante, pero si a uno se le olvida el código de Sync a la que la molécula corresponde o por alguna razón no lo puedes buscar porque no estás en línea, el tener esta lista a la mano te va a salvar, ni siquiera a la mano, internamente dentro de los compuestos te puede salvar la vida. A ver, quercetrin. No, quercetin. A veces aquí aparecen los nombres. No exactamente el mismo nombre común. Y hay que meterse aquí y buscar que ese nombre en efecto corresponda. Entonces aquí el principal nombre de la quercetina es este de meletina. Es algo con lo que hay que tener precaución, pero es fácil de darse cuenta cuando los nombres no corresponden, pero la estructura sí. Ups, quercetin. Aquí incluso podría hacer la nota de que también se le conoce como meletina. Si lo escribí bien, meletín. ¿Y cuál nos falta? Ajá, miresetina. Que probablemente vaya a ocurrir algo como la quercetina, que la encontremos con otro nombre común. Oh no, aquí sí está miresetin. Tal vez incluso para hacer esto muy gráfico, podríamos cambiarle el nombre al archivo, dado que internamente tiene el código de Sync. Pero dejemos eso para el final. Nos falta una más, una estructura más.
Ah, ok, sí, pues voy a hacer también un ejemplo de Marvin Sketch. Por ejemplo, ¿sabes? Ahorita viendo estos resultados, hay varias moléculas que son parecidas. Por ejemplo, esta, la estaurosporina, aglicón. Voy a ver si Marvin Sketch es capaz de. Ah, oh, ¿saben qué? No, mejor aún, hagamos la wortmannina. Vamos a comparar si el docking nota alguna diferencia entre la wortmannina generada por zinc o que el zinc nos da y una que generemos en Sketch. Entonces en Marvin Sketch voy a usar la herramienta de estructura, estructura, nombre a estructura. Y aquí está. Se parece, ¿no? Voy a salvarla, la voy a tener que salvar como SDF primero. Y le voy a agregar un guión y SK por ser Marvin Sketch. No le voy a hacer nada ya aquí, creo que debería estar bien. Y me voy a pasar a Avogadro. En Avogadro, pues desde luego que tengo que abrir esa wortmannina extra, que no me fijé dónde la salvé. No, aquí no. Ah, aquí está. Le voy a decir que no cree las coordenadas. Quiero eso visualizarlo. Ok, está toda fea porque no está correcta. Le voy a quitar esas bolitas para poner esto más fácil de seguir. Y voy a agregar los protones en el menú de Build. A pH, lo que debería tener a pH 7.4, y me voy a pasar a la minimización de energía. Este paso es crucial porque fuera de los protones que acabo de agregar, toda esta molécula está plana, independientemente de que eso sea correcto o no. Entonces, aquí está. Algo que hay que asegurarse, es que lo que deban ser dobles enlaces estén representados correctamente. Y me daría la impresión de que sí, tenemos acá dobles enlaces en el anillo, de manera que incluso este se considera aromático, dobles enlaces con varios de los oxígenos. Creo que esta molécula está bien. Estoy usando este campo de fuerza, el de Merck, y usualmente ingredientes conjugados es lo mejor. Dado que es una molécula relativamente simple, no tenemos que esperar a que la minimización progrese mucho. Yo creo que con esto es más que suficiente. Lo voy a detener y la voy a salvar ahora como MOL2 y con el mismo nombre que le había puesto previamente, es decir, Wortmannin SK. Ok, ahora antes de proceder al siguiente paso, a todos los ligandos les voy a cambiar el nombre al que les corresponde en su archivo. Por ejemplo, la estaurosporina, que es el último archivo que descargamos. Y esto solo es para poder identificarlos de manera relativamente rápida cuando estemos haciendo el docking o de manera posterior al docking. Hay que tener cuidado de no editar el archivo incorrecto porque de eso después podría llevar a confusiones y en este caso no va a ser fácil porque confundirse, quiero decir, porque son pocas moléculas y además son bastante distintas entre sí, excepto la quercetina y la mirasetina. Ok, ya tenemos todo. Bueno, en realidad no me fijé dónde salvé. Ah, en el de escritorio, ¿no? Sí, ahí está el PDB. Lo voy a mover a Downloads también para que estén todos en el mismo lado. Ahora, pues solo falta hacer el docking en Pyrex. Y en este caso, el docking que voy a hacer no va a ser solo de la wortmannina con la que fue cristalizada la enzima, sino además voy a poner que haga el docking de todos los otros ligandos. Ups. Entonces en Vina, en el Wizard de Vina, voy a irme a seleccionar moléculas. Aquí hay ya una versión del 3 EU, del perdón, del 1.7U. No la voy a usar, voy a usar otra. De hecho, voy a borrar ese resultado. Y
voy a borrar estas moléculas. Solo para ser más claro con qué estamos empezando este proceso. Ahí está. Esto sería como un Pyrex completamente nuevo. Entonces, vine a Wizard. Voy a seleccionar los ligandos. Para bien o para mal, voy a tener que agregarlos uno por uno. Así que voy a empezar con esta guarmanina. Voy a continuar con esta urosporina. Voy a continuar ahora con mirecetina. Luego, quercetina. Luego, el LI del número. Y finalmente, la guartmanina. Ok, están todos aquí amontonados, pero eso no importa porque estas posiciones finalmente son relativas. Lo que sí importa es que ahora puedo seleccionarlas con el botón de Shift a todas ellas. Entonces ahora el docking no solo se va a hacer con una sola de las moléculas, sino se va a hacer con todas ellas en orden con el que aparecen aquí, que creo que en realidad va a terminar siendo un orden alfabético. Pero ahora voy a agregar la macromolécula, la que justo acabo de limpiar. Esa va, ahí está. Pyrex le está agregando todo lo que necesita. Listo. Y siguen seleccionados mis seis ligandos y mi proteína. Voy a darle clic en Forward. Este paso es crucial. Aquí nosotros sabemos dónde está el sitio de unión, pero en caso de que no lo supiéramos, usamos este botón de Maximize y se va a usar toda la proteína para hacer el docking. Esa caja representa las coordenadas que están descritas aquí, con un centro, probablemente en el centro de masa de la proteína, y las dimensiones en X, Y y Z. Para fines de este docking, le voy a quitar la exhaustividad que tiene de 8 y le voy a poner de 5. Pero para un docking, por ejemplo, de screening o uno como más serio, ese número debería ser 1000 al menos. Y creo que cualquier computadora de 8 GB de RAM debería ser capaz de hacer eso. En caso de clúster de supercómputo, yo le llego a subir a 2000, a veces a 5000. El efecto más allá, cuando uno le sube más allá de 1000, el efecto en el docking es muy, muy sutil. Pero creo que cuando uno tiene un problema en el que no conoce muchas cosas, es decir, donde podemos esperar algo inesperado en los dockings, vale la pena hacerlo. Entonces, para hacer este docking serio, al menos 1000. Ahorita lo vamos a hacer en 5 solo para que se vea qué pasa en el docking. Entonces, voy a darle clic en Forward para que empiece a hacer el docking. Entonces, si todo salió bien, vemos esta ventana. Se está quejando de que usé una exhaustividad muy baja. Es cierto, estoy usando. La exhaustividad no es un parámetro, sino es una serie de parámetros que tiene que ver con los intentos de docking, con la evaluación de la energía, con la generación de conformeros. Mientras más grande ese número, más intenso es el docking. Pero también hay una correlación con el tamaño de la caja. Idealmente, si uno tiene un docking, una estructura muy grande, hay que hacer muchos, hay que subir a la exhaustividad para poder cubrir de la mejor manera posible todo ese espacio. Entonces, como vieron, bueno, en esta computadora con esa exhaustividad fue prácticamente instantáneo el primer docking. Ah, algo no le gustó al de la taurosporina. Ok, de la taurosporina. Y se detuvo. Creo que. Ah, algo está mal en la estructura de la estaurosporina. Voy a repetir el docking a ver si falla de nuevo. Y si falla, pues lo podemos tratar de repetir retirando a la estaurosporina de la lista y tratando de corregir eso en la estructura. Algo está mal en su conversión. Bueno, lo voy a quitar y voy a darle forward otra vez. Afortunadamente, la interfaz gráfica permite que usando estos checkboxes podamos escoger qué ligandos se van a procesar y cuáles no. Pero me sorprende que la estaurosporina tenga algún problema. Creo que pudo haber sido un problema en la conversión del ligando al formato de BINA de PDBQT.
Porque esto se ve bien. Voy a intentar minimizarlo, solo para quitarme la duda. Sí, ¿no? La geometría no espero que esté cambiando mucho solo por la minimización. Aunque pudo haber cometido algún error la conversión en torno a los enlaces, pero no lo veo evidentemente. Por ejemplo, no hay ningún metilo deforme, ningún anillo que debiera ser plano y que tenga y que no lo sea. Ah, no le gustó lo que hice. Ok, voy a cancelarlo. Voy a regresarme hasta acá al principio y a borrar la estaurosporina primero aquí y luego aquí de esta lista. Y para que nos dé tiempo de hacer esto ahorita, voy a regresarme hasta las moléculas seleccionadas y solo voy a seleccionar las dos huermaninas. Estoy en la. A ver, ahí está este. No estoy usando el botón correcto. Tampoco. Ahí está. Solo las huermaninas. Y listo. Ahora, como el de. Oh, ¿qué pasó? Algún error sigue ocurriendo. Ok, esto no es bueno. Voy a cerrar la interfaz de Python. Supongo que la falla fue catastrófica. En fin, vamos a intentarlo de nuevo. Pero voy a dejar la estaurosporina por el momento fuera y luego intentamos corregirla. Ok, estamos de regreso. Seleccionar las moléculas. Ok. Noten cómo esto lo cambió ahora y es un orden alfabético. Ahora, para tener unos resultados un poquito. Bueno, perdón, para tener resultados rápidos pero buenos, voy a tratar de subir la exhaustividad a un número arriba de 10. Todavía no sé cuál. ¿Qué será bueno? 15. Me gustaría darle 20. Esperemos que no tarde mucho. Bueno, fue muy rápido 5. Vamos, 25. No quiero darle 50. Ahora, este sí debería funcionar. Ay, a veces no. Bueno, voy a cerrar el correo. Ok. Ahora sí debería funcionar. Cruzo los dedos. Ah, Ah, está está bastante bastante rápido, rápido, sí, sí, va a va a terminar terminar en en buen buen tiempo. tiempo. Noten Noten que que ahora ahora no no se se quejó quejó de de la la exhaustividad exhaustividad muy muy baja, baja, creo creo que que ahora ahora sí sí tuvo tuvo un un impacto impacto el el haber haber cambiado cambiado esa esa exhaustividad exhaustividad a a algo algo más más alto, alto, pero pero aún aún así así 100, 100, 100 100 creo creo que que sería sería lo lo mínimo mínimo que que yo yo haría haría en en un un screening screening rápido. rápido. Y Y si si quisiera, quisiera, insisto, insisto, muchísima muchísima precisión precisión 1000, 1000, pero pero probablemente probablemente 100 100 sea sea algo algo razonable. razonable. A A veces veces prefiero prefiero invertir invertir más más tiempo tiempo en en el el docking docking a a luego luego tener tener que que repetirlo repetirlo porque porque no no estoy estoy seguro seguro que que ya ya alcanzó alcanzó la la máxima máxima precisión precisión o o la la máxima máxima convergencia. convergencia. Pero Pero ese ese soy soy yo, yo, ¿no? ¿no? Se Se puede puede justificar justificar mucho mucho menos menos cuando cuando muchos muchos menos menos exhaustividad, exhaustividad, por por ejemplo, ejemplo, si si se se estuviera estuviera haciendo haciendo un un screening screening de de miles, miles, decenas decenas o o cientos cientos de de miles miles de de moléculas. moléculas. Y Y ya ya acabó. acabó. Y Y en en cuanto cuanto acabe acabe eso, eso, veremos veremos los los resultados. resultados. La La visualización visualización aquí aquí en en Pyrex Pyrex a a veces veces es es difícil. difícil. Y Y entonces entonces voy voy a a cerrar cerrar la la interfaz. interfaz. Ah, Ah, antes antes de de cerrarla cerrarla me me voy voy a a fijar fijar aquí aquí en en Edit Edit y y en en Preferences Preferences dónde dónde está está salvando salvando los los datos. datos. Entonces Entonces lo lo salvo salvo aquí aquí en en Library Library MVL MVL Tools Tools PyrEx PyrEx Vina. Vina. Perdón, Perdón, en en Dropbox. Dropbox. Y Y ahí ahí es, es, voy voy a a mostrarlo mostrarlo otra otra vez, vez, perdón. perdón. Preferences. Preferences. Workspace, Workspace, Users, Users, Dropbox. Dropbox. Entonces Entonces ahí ahí es es donde donde deben deben estar estar los los datos. datos. Voy Voy a a cerrar cerrar esta esta interfaz interfaz y y voy voy a a regresar regresar a a Quimera. Quimera. Quimera Quimera ya ya tiene tiene mi mi PDB PDB limpio. limpio. Ah, Ah, y y lo lo moví, moví, claro, claro, ahora ahora ya ya no no lo lo encuentra, encuentra, así así que que lo lo voy voy a a buscar buscar aquí aquí en en mis mis downloads. downloads. Y Y lo lo voy voy a a usar usar como como de de referencia. referencia. Ese Ese es es en en realidad realidad donde donde se se hizo hizo el el docking, docking, ¿no? ¿no? Ahí Ahí está. está. Y Y en en Tools, Tools, en en Binding Binding Analysis, Analysis, voy voy a a irme irme a a este este menú menú que que se se llama llama ViewDoc. ViewDoc.
Y en Dropbox, justamente donde decía el programa que estaban los resultados, tengo que encontrar este folder de macromolecules. Ahí está el folder del receptor que usé. Tengo que asegurarme que aquí el tipo de archivo sea el PDBQ, el PDBQT. Y estos que dicen out son justamente los resultados. Entonces, de nuevo, estoy en Tools, Binding Analysis, ViewDoc. Tengo que abrirlos a través de esta ventana. Y no sé a qué se debió la falla. Creo que en lo que abro estos archivos, lo que voy a hacer con el Pyrex es pedirle que intente hacer otra vez el docking con la... ¿qué fue? La estavrosporina. Minimicé la estructura, entonces a lo mejor eso tuvo algún impacto, pero no lo puedo saber hasta que no lo pruebe. Realmente no veo obviamente por qué no. Creo que fue algo de la conversión donde no encontró un archivo, perdón, no encontró en el archivo la definición de un átomo como esperaba que fuera. Entonces voy a darle aquí otra vez la estavrosporina que minimicé posteriormente. Y el ligando, el receptor, perdón, forward. 25 de exhaustividad para que los resultados sean comparables y la maximización de la caja. Y bueno, que calcule. Aquí en... ¿Volvió a fallar? Sí, volvió a fallar. Hay un átomo raro que no le gusta, que no lo entiende en esa estructura. Sí, no, eso va a haber que revisarlo con más calma. Pero bueno, por lo menos la de la wortmannina funcionó. Entonces, con el menú que estoy mostrando, aquí se ven los resultados. La de esta ventana de abajo es el ligando que generamos en Sketch y el de arriba el que se generó en UCSF Doc. Y aquí están los resultados. Ah, voy a tener que comparar contra la estructura original. Y vamos a ver. Ajá, entonces este ligando que está en la parte superior derecha, en verde, es el ligando cristalográfico. El ligando de color rosa es el de la estructura que viene de UCSF Zinc y como puedes ver, el primer resultado corresponde básicamente a la misma estructura de la wortmannina en el sitio de unión correcto. Es más o menos difícil de ver porque están encimadas. Pero la diferencia es muy pequeña, hay un pequeño desplazamiento de todos los átomos, que probablemente es por este enlace, si es que existe. El segundo resultado se va a otros lugares y ya no vuelve a convergerse. El primero fue el mejor y coincide con el resultado correcto. Ahora, esta otra wortmannina que hicimos en Sketch no encontró el sitio correcto. Entonces, algo hicimos en esa estructura que no es del todo correcto. Tal vez no se parezca a la... Algo hicimos mal en la estequiometría, perdón, en la estereoquímica y no se parece o es un isómero distinto. Pero no funcionó. No encontró en este docking el resultado, la posición correcta, lo cual pues enfatiza el usar la estructura como viene de justamente del UCSF Zinc. Entonces, bueno, como ahorita tengo que ir a alguna clase, voy a detener este video. Si necesitan, como siempre, consultarlo, va a estar en YouTube también en un ratito. Y bueno, pues espero que sirva y que a lo mejor hay que buscar de estas mismas versiones de las moléculas de zinc, otra estavrosporina, o revisar en detalle el archivo para saber qué está mal. Yo pienso que este tipo de heterociclo no le gustó a Bina, pero bueno, solo es una sospecha. De cualquier manera, gracias por haber puesto atención al stream. Voy a subir esto a YouTube y pues nos vemos en otra ocasión. Buen fin de semana.